Vale. Vale. Algunos fuegos artificiales para nuestro aniversario. Vale, viene... No, no viene, se va, de hecho. Última bomba en su lugar. Juan, ya entregué los paquetes. Sonó como si trabajaras en la oficina postal. Solo di, Juan, ya planté las bombas. Te envié una foto del lugar donde podrás verme. Voy para allá. Estoy en la azotea frente al hotel. Si ya no te acuerdas de mi aspecto, solo busca esa figura paterna que siempre quisiste tener. Querrás decir el tío borracho, Juan. Oye, llevo 6 horas sobrio. No lo eches a perder. Sabes, llévanos bien, perretes. Vale. Los colonizadores han tomado y manipulado nuestra historia y han saqueado nuestros recursos, pues lanzándonos. Y ahora que tenemos nuestro milagro, nuestro giro, codician nuestra joya otra vez. Pero esta vez no habrá colonizadores, solo conseguidos. Estoy acercando a Juan. Vale. Hola, guapo. Dani, te doy la bienvenida al último día de Castillo en la Tierra. Las bombas están en su lugar, Juan. Las tuyas eran las últimas. ¿Puedes sentirlo? Ese momento de tranquilidad antes de que un montón de idiotas muera. Hora de mis 3 palabras favoritas. ¡Activen los explosivos! ¡GTT para todos! ¡Adelante, Dani! ¡Asegure el hotel y mata a Antón! ¡No vuelvas sin las pelotas de Castillo! No va a estar dentro. Thank you.
Eran dos. Buenas, Estel. Libertad no es más que un cáncer que ansía destruir todas las cosas que hemos creado. Pero ahora, las cosas son muy diferentes. Porque los falsos yaranos no solo son una amenaza para nosotros, vale, sino para la supervivencia de Yara. Cuando me eligieron, ustedes eligieron la verdad. Y la verdad es simple. No hay la llave de la puerta. Yara debe producir Viviro. Y solo Viviro. Más Viviro que en el pasado. Y si dejamos que esos terroristas nos distraigan, solo habrá un futuro. Fracaso, colapso, pobreza y destrucción. Por eso Yara está en estado de emergencia. Es obvio. Era obvio. Dani, ¿qué pasa? ¿Estás adentro? Estoy dentro. No hay nadie aquí. Clara, creo que el discurso era una grabación. Es una trampa, Dani. Los soldados de Antón van por ti. Escapa de ahí. Tú fuiste el que me puso en ese barco. Debiste morir. Solo tuve suerte. ¿Cómo te llamas? Dani. ¿Y tú? Ya sabes quién soy. Viniste a matar a mi padre. La última vez que te vi querías alejarte de tu papá. No debía hacer eso. ¿Por qué? Porque tú tuviste suerte. Es un monstruo, Diego. Así lo criaron. ¿Y tú serás igual? ¡No vas a matarme! Solo si disparas esa cosa otra vez. Si huyo, me encontrará. Si me encuentra, los yaranos sufrirán. No lo entiendes. Jamás dejará que me vaya. ¿Cuántos años tienes? ¿Tienes una familia? Hola. No.
¿Buscas una, chamaco? Debes irte de Yara. No pararás hasta matarlos a todos. ¡Mierda! Lol. Mantente agachado. Por aquí. Malditos dictadores. Gracias. Oye, Dani. Mi papá está enfermo. Por eso no está aquí. Casi se me queman. Yo me he dedicado a quemar peña. De vuelta. Qué uf. Con lo cual... Cállate, está aquí. En alguna parte por ahí. Ahí. Mierda. Un cadáver. Coño. ¡Sigilo! ¡Coño, qué belleza! Gracias por el regalo, Castillo. ¡Corre! Clara, logré salir con vida. Dani, ¿qué pasó? ¿Cómo pudiste escapar? Era una trampa, pero conseguí un regalito. El auto de Castillo. Huele a dictador añejo. No atrapamos a Castillo, pero le hicimos daño a su régimen. ¿Daño? Hoy le pateaste las bolas al régimen de Antón. Ve a comprarte una cerveza, ¿te mereces? Oye, ¿sabes algo sobre la enfermedad de Castillo? No, ¿por qué? Escuché a unos guardias. Información valiosa. Seguiré en contacto. Nos acercamos a la libertad de Yara. ¡Hostia! Bueno, el coche era bonito. Por 2 millones. ¡Ay, un perrete! A salvo. La tía está cerca. No sé si merece la pena incluso morir, la verdad. Vamos a intentarlo. Vamos a intentar salir vivos.
Capitolio. La mierda de Yara. Hola. Hola. Vale, daré por hecho. Uy. Vete, lárgate de aquí. Hola. Vete ya, guerrillero. Sí, sí, yo ya me iba, tranqui. Corre. Ay. Vale, salvado. Hola, esto te llevará a tu destino. Gracias. Ni una puta palabra más. Yo no estoy. Problemas. Quizá debería ayudar. No. ¿Qué coño acaba de pasar? Okay. Sigamos.